todos, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Matías y en el día de hoy voy a hacer un bookshelf tour, que para los que no sepan qué es básicamente mostrar toda tu estantería, todos los libros que tenés en tu estantería, uno por uno. Sepan que esta es la segunda vez que grabo este video porque la anterior se me rompió el trípode así. O sea, literal, se me rompieron unas rosquitas y tuve que comprar uno nuevo. Pero aquí estamos fieles al canal para grabar este bookshelf tour y mostrarles a todos ustedes, porque me lo estuvieron pidiendo bastante, todos los libros que hay en mi biblioteca. Así que me voy yo, que no soy lo importante, y vamos a empezar con los libros. Oh yeah. Como podrán ver, este es el primer estante arriba de todo. En realidad no es un estante, simplemente es la parte de arriba de la biblioteca, pero como no me quedaba mucho espacio, empecé a apilar libros ahí. Bueno, vamos a empezar con este sectorcito. El primero es El secreto de Rhonda Byrne, Soundless de Richard Mead, La maldición de los Greys de Laura Ebb, El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, Wonder, El libro de los preceptos del señor Brown de R.J. Palacio, Medianoche de Claudia Gray, Oblivion de Frances Miralles, Y si quedamos como amigos de Elizabeth Eulberg, Legend y Prodigy de Mary Lou, Crímenes coloniales, Los asesinatos de las invasiones iglesias de Diego Grillo Truba, Lesa 3, La corte del hechicero de Tiffany Caligaris, Cinder de Marisa Mayer, Zodíaco y Estrella errante de Romina Russell, Cartas de amor a los Muertos de Ava de Lyra, Todo puede suceder de Will Walton, Belsar de Meg Wolitzer, Sky, Phoenix y Crystal de Joss Stirling de la saga Finding Love, Yo fui esclava de Jim Mahal, Fangirl de Rainbow Rowell, Illuminae de Amy Kaufman y Jay Kristoff, El héroe perdido, El hijo de Neptuno y La casa de Hades de Rick Riordan de la saga Los héroes del Olimpo. Sí, me falta el tercero. Ahora seguimos con esta otra parte de acá, Play de Javier Ruescas, Las pruebas de Apolo y Las pruebas de Apolo, La profecía oscura de Rick Riordan, La última lágrima de Lauren Kate, Los 100 y Los 100 día 21 de Cass Morgan, El niño que se olvidó de dormir de Raj Smith, Por una rosa de Javier Ruescas, La agenda BR ya de 2018, Vértigo de Catherine McGee, El único recuerdo de Flora Banks de Emily Barr, Un regalo de mi gran amor editado por Stephanie Perkins, Hable como en TED de Carmine Gallo, un cuadernito conmemorativo de 100 años de soledad, mi libro Érase una vez de Carla Dente, Matías GB, Evelyn Torres, Fede Balota y Macarena Gianelli, La gramática del amor de Rocío Carmona, Retrum de Frances Miralles, Daughter of Smoke and Bone y Sueños de dioses y monstruos de Lainey Taylor y Divergente de Veronica Roth. Este es el segundo estante donde básicamente ya intento combinar más o menos colores con sagas que me gustan, tamaños y cosas así, porque soy un poco maniático. Ahora les voy a mostrar esta parte del segundo estante, pero antes voy a sacar las luces porque si no ya veo que el titular va a ser Booktuber muere electrocutado por luces navideñas, aunque sería un buen clickbait para el título, pero no quiero morirme por luces navideñas. Cambiamos un poquito el encuadre, pero sigamos. Acá tengo la parte de Harry Potter, por acá tenemos Harry Potter y la piedra filosofal, Harry Potter y la cámara secreta, Harry Potter y el prisionero de Azkaban, Harry Potter y el cáliz de fuego, Harry Potter y la orden del fénix, Harry Potter y el misterio del príncipe, y Harry Potter y las reliquias de la muerte, todos de J.K. Rowling. Por cierto, no se burlen, no me digan nada de la suciedad que hay en mi biblioteca. Seguimos con la zona Madeleine Rook, Cape del Asylum, Asylum, Scarlet, Sanctum, Los Artistas de Huesos, Catacomb y por último el director de Madeleine Rook. Por acá seguimos con Insignia, Vortex, Catalyst y Diabólica de S.J. Kincaid. El Teorema Catherine, Mil veces hasta siempre, Bajo la misma estrella, Ciudades de papel y Will Grayson, todos los anteriores de John Green y este último en conjunto con David Levithan. Ahora les paso a mostrar esta otra zona del segundo estante. Por acá tenemos unos mangas que son Tokyo Ghoul 1. Fíjense la confusión que estoy haciendo porque recuerdo que son al revés estos mangas. Tokyo Ghoul 2 y Tokyo Ghoul 3 de Sui Ishida. Por acá tenemos dos ediciones de Érase una vez. La lección de August de R.J. Palacio. Trono de Cristal, Corona de Medianoche y La heredera de fuego de Sarah J. Maas. Cuentos extraños para niños peculiares. La biblioteca de almas de El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares 3, que lo tengo al revés, parece a la saga. La ciudad desolada, que es la segunda parte, y El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares de Ransom Riggs. Seguimos con El ladrón del rayo, El mar de los monstruos, La maldición del titán, La batalla del laberinto y El último héroe del Olimpo de la saga de Percy Jackson de Rick Riordan, El lado oscuro y El lado salvaje de Sally Green. Este es el tercer estante, básicamente creo que está todo ocupado por George R.R. Martin, Dan Wells y James Dashner. Ahora vamos con esta parte del tercer estante y empezamos con los Juegos del Hambre, En Llamas y Sin Sajo de Susan Collins. Ahora vamos con los de Maze Runner, Maze Runner Código Cruel, Virus Letal, Correr o Morir, Prueba de Fuego y La Cura Mortal, todos de James Dashner. Por acá tenemos Maze Runner, la película Bienvenidos al Área, que son algunas cositas de Maze Runner, pero no está escrita por James Dashner. El Juego Infinito y El Juego Infinito Revolución
de James Dashner. Ahora todos los libros que les voy a mencionar son de Dan Wells, así que empecemos. Aislados, Partials, La Conexión, Fragmentos y Ruinas de la saga Partials, No Soy un Serial Killer, No Soy el Señor Monstruo y No Quiero Matarte de la saga John Cleaver, Blue Screen y Unos y Ceros de la trilogía El Minador. Ahora vamos con este otro sector de El Tercer Estante, empezando por Dorothy Debe Morir, Los Malvados se Alzarán y Camino Amarillo en Guerra de Daniel Page, El Canto del Cuco y El Gusano de Seda de Robert Galbraith, que es el seudónimo de J.K. Rowling, y Una Vacante Imprevista de J.K. Rowling. Ahora entramos en zona de George R.R. Martin, todos los que quedan. Los Reyes de la Arena, Cuentos de Terror, Una Canción para Laia, Viajeros de la Noche, El Caballero de los Siete Reinos, Choque de Reyes, me falta Juego de Tronos porque mi hermano se lo prestó a un amigo, Tormenta de Espadas, Festín de Cuervos y Danza de Dragones, todos de George R.R. Martin. Este es el cuarto estante donde básicamente intenté empezar a poner clásicos, un poquito de cosas de Stephen King y después, bueno, algunas cosas que no me entraban en otros estantes y dije, los voy a poner acá porque por el tamaño va bien, así que acá están. Ahora vamos a empezar con esta zona del cuarto estante. El primero es Don Quijote de la Mancha de Cervantes, Los Cuentos Completos de Edgar Allan Poe, La Cúpula, La Torre Oscura 1, El Pistolero, La Niebla y Ojos de Fuego, todos de Stephen King, Crimen y Castigo de Fyodor M. Dostoyevsky, Frankenstein de Mary Shelley, Alicia en el País de las Maravillas, A Través del Espejo y La Casa de Snark de Lewis Carroll, La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, Otra Vuelta de Tuerca de Henry James, El Gran Gatsby de Fitzgerald, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, Rebelión en la Granja y 1984 de George Orwell, El Lobo Estepario de Hermann Hesse, El Príncipe de Nicolás Machiavelli, Estudio en Escarlata y El Signo de los Cuatro de Sir Arthur Conan Doyle, Ensayo sobre la Ceguera de José Saramago, Crónica de una Muerte de Gabriel García Márquez y Battle Royale de Koyun Takami. Ahora seguimos con esta otra parte del cuarto estante. Por acá, bueno, tengo un señalador de mi libro. El primero es La Sombra del Viento, El Juego del Ángel y El Prisionero del Cielo de Carlos Ruiz Zafón, El Guardián entre el Centeno de Salinger, La Campana de Cristal de Silvia Plath. Esta trilogía también la tengo al revés, pero bueno, este es el tercero. Yo Soy el Traidor de Alen Sadov, Yo Soy la Misión y Yo Soy el Arma del mismo autor. Mensajes en las Paredes del Baño de Julia Walton, El Secreto de una Nota de Amor de Stacy Lee, Si Yo Fuera tu Chica de Meredith Rousseau, Rebelión de Sangre y Rosas de Rosalind Ives, True in Hell de Generi, La Quinta Ola en español, El Mar Infinito en español, The Fifth Wave y The Infinite Sea en inglés de Rick Chancy. En el quinto estante tenemos algunos otros libros que básicamente los fui ordenando por tamaño o por sagas o por cosas así. No tiene ninguna elección en particular, pero me gusta. Ahora seguimos con esta parte del quinto estante, La Brújula Dorada y El Libro de la Oscuridad de Philip Pullman, Northumbria, El Último Reino y Sbane, El del Caballo Blanco de Bernard Cornwell, Mentes Poderosas y Nunca Olvidan de Alexandra Bracken, Amanecer Rojo de Pierce Brown, Yo Robot de Isaac Asimov, Maze Runner en la versión de película de James Dashner, Prueba de Fuego en versión película y La Cura Mortal versión película del mismo autor. Ahora esta es la mini sección youtuber, Uno Igual al Resto de Mariana Bondar, 8 Lugares que me recuerdan a ti de Alberto Villarreal, Los Dioses También Aman de David Calvo o Celopan, Eres el Príncipe de Todos Mis Palacios y El Patito que Nunca Llegó a Ser Cisne del mismo autor, Ana de Nicole Amaniti, El Experimento de Sebastián Fitzek, Diario de una Ruptura y SOS Tengo Mi Primera Cita de Georgina Dritzos, Discordia de AJ Máspero, Hablando con los Muertos de Harry Bingham, El Puñal de Jorge Fernández Díaz, Aristóteles y Dante Descubren los Secretos del Universo de Benjamin Larry Sáenz y El Último e Incomparable Iván de Catherine Applegate. Ahora seguimos con esta otra parte de El Mismo Estante. Un Monstruo Viene a Verme de Patrick Ness, George de Alex Gino, Extraños y Aislados de Kimberly McGrath, Un Mal Principio, La Habitación de los Reptiles, El Ventanal y El Aserradero Lúgubre de Lemon Snicket de la saga Una Serie de Catastróficas Desdichas, Por 13 Razones de Jay Asher, El Final de Nuestra Historia de Meg Huston, Que Yo Sea Yo es Exactamente Tan Loco Como Que Tú Seas Tú de Todd Hazak Lowy, La Guía del Caballero para el Vicio y la Virtud de Mackenzie Lee, La Lógica Inexplicable de Mi Vida de Benjamin Allaire Science, La Improbable Teoría de Anne Isaac de Brian Katcher, La Mansión de las Furias de Madeline Rue, Paperweight de Meg Hudson, La Grieta Blanca y Las Grietas del Reino de Jaiseline Moriarty, Éramos Mentirosos de A. Lockhart, Infinity Drake, Los Hijos del Escarlati de Sean McNally y La Soledad de los Números Primos de Paolo Giordano. Y acá tenemos el último estante, acá hay mucha discrepancia de tamaños y esas cosas, así que básicamente... sí. Ahora seguimos con esta parte del último estante. Harry Potter y la Piedra Filosofal, versión ilustrada. Harry Potter y la Cámara Secreta, versión ilustrada. Y Harry Potter y el Prisionero de Azkaban, versión ilustrada, todos de J.K. Rowling. Las Aventuras de John Blake, de Philip Pullman, una novela gráfica. El Libro del Cementerio, de Neil Gaiman. El Pacto, de Florencia Gattari y Sebastián Vargas. Lucía No Tardes, de Sandra Siemens. Presencia, de Franco Baccarini. El Blog del Sucio, de Cristina Alemani. El Gato Malvado y Pasado Mortal, de Christopher Pike. Harry Potter y la Cámara Secreta. Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Los
Cuentos de Beedle el Bardo, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, Quidditch a través de los tiempos, otra edición de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, y otra edición de Quidditch a través de los tiempos, todos de J.K. Rowling. Detectives en Palermo Viejo, Detectives en Recoleta, y Vecinos y Detectives en Belgrano, de María Brandán Araoz, La Nieta del Señor Lin, de Philippe Claudel, El Anticristo, de Nietzsche, Héroes Medievales, que contiene El Cid Campeador, La Leyenda de Rey Arturo y El Cantar de los Nibelungos, Los Viajes de Marion, de Victoria Bayona, El Corazón a Veces Para de Latir, de Adriana Lisboa, Nada es Suficiente, de Lidia Carreras, De la Estupidez a la Locura, de Humberto Eco, Noche de Luna Larga, de Gloria B. Casañas, El Ladrón de Ciruelas, de Norma Guidobro, y Tú no Regresaste, de Marceline Loridan Evans, Point, de Brandy Colbert, Dos Chicos Besándose, de David Levitan, La Lista de No Besar, de Naomi Anelay, de Richelle Kohn y David Levitan, Cazadores de Sombras, Ciudad de Fuego Celestial, de Cassandra Clare, El Dador de Recuerdos, de Lois Lowry, y ahora vamos a pasar con esta otra parte, que es la última del último estante. Por acá arriba tenemos El Casamiento de Laucha, de Roberto J. Pairó, Cuentos Fantásticos, de Leopoldo Lugones, Los Siete Locos, de Roberto Arlt, Juan Moreira, de Eduardo Gutiérrez, Todos los Fuegos al Fuego, de Julio Cortázar, El Matadero, de Esteban Echeverría, Juvenilia, de Miguel Cané, y Fausto. Todos estos que les mostré son una colección que venía con un diario. Casi mil datos asquerosos para saber que este mundo es inmundo, de Aníbal Lifting, La Reina del Tirling, de Erika Johansen, El Puente de la Soledad, de María Fernanda Heredia, Pulsaciones, de Javier Ruescas, Diferente, de Victoria Grondin, El Hámster Dorado, de José María Marcos, La Metamorfosis, de Franz Kafka, Alimenta tu Cerebro, del Dr. David Perlmutter y Christine Loberg, Maldito Karma, de David Zephyr, Enclave, de Ana Aguirre, Multiverso, de Leonardo Patrignani, Quien Pierde Paga, de Stephen King, El Niño Robado, de Kate Dunaway, La Elite y La Elegida, de Kira Cass, El Psicoanalista, de John Katzenbach, La Historia del Loco, del mismo autor, y El Estudiante, también del mismo autor, Asesino Real, de Robin Hobb, el segundo libro, y La Búsqueda del Asesino, de Robin Hobb, que es el tercer libro, me falta el primero, de la trilogía del asesino. Y esta es la última pilita que está en el piso, que lo tenía en horizontal en algunos estantes, pero la saqué para hacerlo más prolijito al Bookshelf Tour. El primero es Túneles, de Roderick Gordon y Brian Williams, En las Fauces del León, de Annie Holt, Destroza este Diario en Cualquier Sitio, de Curry Smith, que es La Nanotecnología, de Galo Soleil Ilia, Cartas Marcadas, de Alejandro Dolina, El Universo de lo Sencillo, de Pablo Rivas, El Shock del Futuro, de Elizabeth Briggs, Cambio de Plano para Seguir Mostrando, El Señor de los Anillos, de J.R.R. Tolkien, La Comunidad del Anillo, The Lightning Thief, de Rick Riordan en inglés, Cambio de Vuelta de Plano, El Código Da Vinci, Inferno y El Símbolo Perdido, de Dan Brown, y por último Terror, que es una antología de muchos escritores argentinos. Y hasta acá llegó el video de hoy, espero que les haya gustado, a mí me encantó hacerlo, aunque estuve muchísimo tiempo haciéndolo, como me ven ya estoy sentado en el suelo, tengo el trípode más o menos en el suelo y así porque no tenía ganas de volverlo a colocar en su lugar con las luces y todo eso porque me llevó mucho tiempo grabarlo, así que bueno, estoy muy contento. Les quiero decir que estoy muy contento con toda esta colección de libros. Para algunos pueden parecer pocos, para otros muchos, pero la verdad es que a mí me encanta tenerlos, cada uno de ellos, ordenarlos, verlos todos los días cuando me levanto. También les quiero aclarar una cosa, que todos estos libros no los compré yo. Muchos son colaboraciones editoriales, regalos de un concurso muy grande que gané y cosas así. Bastantes los compré yo, pero no todos, así que no quiero que se imaginen que soy una persona con mucha plata, porque es todo lo contrario. Si les gustó el video, le dan un me gusta, me ayudarían un montón. Me costó mucho hacer este video, así que estaría súper feliz y súper encantado de que le den un me gusta. También puede comentarme lo que quieran, suscribirse a mi canal en el botón que está allá abajo, se suscriben si todavía no están suscriptos y activan la campanita para que les avise cada vez que subo un video nuevo. Les regalo un chocolate. Por acá están todas mis redes sociales para que me puedan seguir y por acá hay otro video para que puedan ver después de este. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Dejen algún comentario de quizás algún otro video que quieren que haga. Chao.